uruguayo, pero bueno. Los 11 van a ser Arias, Bonifacio, Guanini, Alderete, Lich, Farabelli, Rinaudo, Colazo, Ramírez, Odible, yo me tiro más por Ramírez, Ibáñez y Alema. ¿Por qué es Odible? No es Odible. Claro. ¿No es mejor? Antes que te agarre, se te trabe la lengua. No. ¿Por qué? Porque me parece, está bien, que, me parece que está bien, bien, me parece que es así. No sé cómo se pronuncia. Yo lo escucho siempre como Odible. Para mí es Odible. No importa. Vamos. Hoy va el titular, dijiste, ¿no? No, va Ramírez. O Ramírez es Odible, dijo. Bueno, Ramírez, si entra es ese, vamos a ver cómo lo pronuncia. En la transmisión. Claro. A ver, por ahora el técnico había dicho que tenía la duda, estuvo toda la semana con duda, si entraba uno o el otro. Bueno, esperemos hoy a ver qué confirma el técnico Soso. Viendo la formación de este equipo, como jugó con defensa, por lo que propone, hasta ahora el único partido que se dio, ¿vos crees que va a salir a ganar Gimnasia en Santa Fe o va a esperar? Un análisis personal. Después, bueno, compartiremos o no. Yo creo que este Gimnasia, como formó hoy, es más defensivo que ofensivo. A ver, repasá de vuelta la Arias, Bonifacio, Guarini, sí. Alderete, Lich, sí. Rinaudo, Farabelli, Colazo, Ramírez, Odible, sí. Ibáñez y Alemán. Es más defensivo que ofensivo. Cancha complicada, la Unión, cancha chica, 4-3-3. Sí. No, yo no sé si un 4-3-3 es netamente defensivo. Es lo que estaba pensando. Rinaudo, Farabelli, Lich. No. Rinaudo, Farabelli, Colazo. Vos acordate que cuando jugó la vez pasada, jugó 3. Sí, 3-3-1-3. Sí, es más defensiva que la vez pasada, pero tampoco defensiva. Yo creo que no está en el ADN de Gimnasia o de Soso salir a defenderse. Va a salir a... Perdón, en el banco van a estar Bonín, Benítez, sí. Bolívar, Oreja, Noble, Dibble o Ramírez, sí. Niel y Mazzola. Niel y Mazzola. Niel, que fue el autor del empate. El, sí. El domingo, o sea, sí. Ayer hicieron pelota parada, sí. Almuerzo, viaje a Santa Fe a la tarde. A la tardecita. Hotel, hoy ayer a la noche. Claro. Para mí... Si me apurás un poco, sí. Y Gimnasia va a querer ir a ganar, pero... Me imagino, sí, sí. Pero es un rival complicado. No se olviden que Maderón... No es Maderón, ¿cómo es el técnico de...? Me parece que es Maderón. Creo que sí. Es el Leonardo Carlos. Ya te lo chequeo. Del otro lado, ¿a quién incorpora Viñón? A Botinelli, ¿no? Jonathan Botinelli. Sí, ¿y a quién más? ¿Trajo a alguien más así de renombre? No. Un volante por la derecha que juega en vez de Zavala, el uruguayo. Muy buen mediocampista. Les cuento que... ¿Unión? Empató con Newell's, ahí está. Porque sí. No me podía acordar cómo había salido la fecha. Fue un partido... Jugó Estudiante primero y después jugó Newell's, claro. Con Unión. Sí. La reserva, ¿qué pasó con la reserva? Cuando estaban viajando, sí. una vergüenza de esta AFA. De esta AFA, porque es de esta AFA. ¿Cuando estaban viajando? Cuando estaban viajando, le notificaron... Que no jugaba. Bien, ¿te parece bien? Yo estaba llegando. Sí. Y ya había salido. Bueno, sí, pero si lo agarran en 143-44 es una cosa, si te agarran llegándose a la P es otra. Y sí. Y por la información que tengo, no estaba en 143-44, estaba ya llegando. En 145. No, claro. Estaba llegando a la altura de Zárate. Están 2 horas, no pasa nada. Igual es desprolijo. Considero que es una vergüenza de esta AFA, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Bueno, hubo una presentación también de una cerveza conocida, sí. Schneider, que patrocina al Lobo y al León. Sí. Habló el técnico Soso, habló el técnico de Estudiante. Sí. Hubo un fútbol tenis, para terminar, un mezcladito que jugó Lich y Damonte de un lado. Sí. Y Alemán y Junque del otro. Pobre Alemán. Pobre Alemán. Empataron 1-1. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia pincharrata. Antes que nada, una nota de color. Feliz día a todos los maestros. Sí.
en especial a Alejandro Sabela, que es un maestro de la vida y de la técnica. Desde ya, bueno, un abrazo grande a Pachorra, como se lo conoce, y a todos los maestros en su día. Y a Alejo, el hijo, que tuve una conversación muy linda con él. Muy buen pibe. Por otro lado, ya metiéndonos en la información del pincha, hay que decir que ya entrenó hoy a la mañana, entrenó pensando en cambiar la página, ya que viene de perder justamente, hay que decirlo, que con Defensa y Justicia, no jugó para nada bien Estudiante, jugó un partido malo, con un doble 5 que son más de juego que de marca. Claro, de esos partidos que se dice para el olvido. Exacto. Claro. Aparte, bueno, estuvo del otro lado a Nelson David Vivas, el DT de Defensa y Justicia, que supo cómo jugarle. Claro. Sí. Gol de Cookie Márquez. Fernando. Exacto. De Fernando Márquez. Fernando Márquez. Gol en contra. Para mí es en contra. Para mí, la pelota iba al arco, se desvió el Facundo Sánchez, de flojo nivel, hasta ahora. Descolocó al arquero Mario Andújar y bueno, derivó en la victoria del Halcón de Varela, mejor dicho, que la verdad, bueno, se llevó los tres puntos merecidamente. Estudiantes arrancó el semestre regular, ya que le ganó a Arsenal, digamos, en 2-1. Exacto, con suerte, pero bueno, la suerte a veces hay que ayudarla. Sí, hay que acompañarla. Y con Rafaela, con el equipo de Varela, mejor dicho, dejó más dudas que certezas, así que ya el DT Gustavo Matosas está planeando lo que va a ser el próximo encuentro, que va a ser contra Colón de Santa Fe, de visitante, este viernes a las 9:05 de la noche. Mamita, qué partido, qué partido. ¿Cómo viene Colón? Empató, creo que empató uno y ganó uno. Viste que quedó tan lejano esa primera fecha que ya me olvidé. Por otro lado, en relación a Matosas, fuera del aire, me decía Pablo, hay que decir lo que me comentaba, que parece que hay división, hay diferencias entre el técnico uruguayo y algunos referentes del plantel. Es algo que se dice, yo no doy fe de eso, ya que es un entrenador que encaró el plantel hace semanas, y no creo que de un día para el otro haya peleas o malos entendidos, conteniendo tan poco trabajo. Sí, no. Perdón, porque me voy a meter yo porque la persona atrás que yo. A ver. El tema es que hay dirigentes que no están muy de acuerdo con lo que está haciendo Matosas, hay jugadores de no los chicos, sino los de renombre. Sí. No voy a dar nombres, pero hay jugadores de que son de renombre, saben quién, ¿no? Igual, más o menos, sí, uno se dan cuenta, bueno, ¿no? Que no están tan de acuerdo a lo que está haciendo el técnico Matosas. Y el partido, yo creo que el partido contra Nacional va a ser clave. En eso yo coincido. Va a ser clave. Y ya hay gente de Estudiantes que no está de acuerdo con Matosas. Hinchas, y no es uno, Ya le pregunté a 10, 12 personas. ¿Cómo lo ves vos, Gonzalo? ¿Cómo ves vos? No le pesa la responsabilidad de estar en Estudiantes. Parece que jugaría hace rato, ¿no? Exacto. Se salvó de la roja, Zuki, estamos todos de acuerdo. Sí. Pero quitando esa infracción, para mí falta un 5 tapón, que tiene que ser Braña, pero recordemos que el Chapu ya está grande, tiene 38 años, no puede jugar todos los partidos. ¿Pero por qué no jugó el Chapu el domingo? El sábado. Una molestia. ¿Y por está eso? Para aguantar los trapos o no? Yo no entiendo cómo yendo si es que a Ciber no se avivaron. Ahí estuvieron flojos todos, ahí fallaron todos. Sí, pero no hay que olvidarse que está Iván Gómez, un pibe de la cantera del club que juega de volante central tapón. Claro. Así que no hay que vos decís que Braña no está para ser titular hoy. No. El Chapu para mí va a jugar los partidos importantes. Claro. El clásico contra River, contra Boca. En la Copa. En la Copa, igual que el sábado, el Chavo también ya está quemando sus últimos cartuchos y por algo trajeron a Campi. Sí, obvio. ¿Fue al banco, Campi? Fue al banco. Pregunta,
¿Qué pasa con Catalán? ¿Se queda? ¿No se queda? Catalán sigue su situación en veremos, ya que como dije la semana pasada, hay un conflicto entre la Federación de Fútbol Mexicana, el club donde estuvo antes, que es San Luis, sí, y San Lorenzo en el medio. ¿Cómo? Claro, eso no la sabía. Se comenta que, que el Cuervo y San Luis hicieron como una especie de triangulación que antes se puso de moda. Sí, estaba muy de moda hace un tiempo eso. Y que esto le niega al defensor jugar como titular en Estudiantes. En estos días van a ser claves para ver si Matías va a seguir en Estudiantes o le van a rescindir el contrato y se va a volver a México. Hay una mínima esperanza que Estudiantes vaya a FIFA y que la casa madre del fútbol... Al TAS. No, a FIFA. Directamente a FIFA. Y después vayan al TAS. Exacto. El TAS es lo último. Pero a ver, Gonza, termina de explicarme. Lo que se dice en Citibel es que van a ir a la FIFA a comentar este caso. Sí. Y que ahí se va a saber si el defensor va a poder jugar o no en Estudiantes. Bien. Chances hay. Sí. ¿Ganó, gustó y goleó? ¿Puede ser el título de la etapa? No sé si gustó. ¿O no tan así? ¿Ganó y goleó? El primer tiempo fue igual. Pero que me lo defina el columnista. Que... No, ganó un buen partido. ¿Ganó no sé y solamente? Y no sé si goleó porque 3-1, no sé si se entabla como goleada, pero ganó. Ganó pero, solamente. Y ganó un partido muy difícil porque había empezado perdiendo 1-0 en el primer minuto. Y a veces arrancar desde el vestuario perdiendo es un golpe al anímico difícil de remontar. Y sin embargo, River lo llevó como si nada. Sí, Juan, como si hubiera estado ganando. Yo vi los dos partidos, tanto el de Boca como el de River. River lo pasó por arriba, a Boca, después lo voy a decir. Bueno, pero son partidos. Son River partidos. Le costó la primera fecha y ganó luego la segunda. Hoy ganó los dos River. Sí. Metió el primero con Temperley y ahora ganó ante Banfield. 3-1 con un gran Gonzalo Piti Martínez. Sí, está bien el Piti. Que jugó un partido muy resistido en algún momento. Lo que yo hablaba con Emi hace un ratito afuera del aire es que el Piti Martínez no sé si te da la seguridad de que te va a jugar todos los partidos así. Claro, es un jugador que tiene muchos altibajos. Es el tema. Ayer jugó así de bien, llegó a River de la mano a la victoria y por ahí no sabés si el próximo partido ante Wisterman va a jugar al mismo nivel. Qué golazo, ¿cómo le pega? Acaricia. La caricia. Acaricia. Bien Pinola en ese gol. Tuvo un buen partido recuperando el nivel que había sido preocupante. ¿Puedo decir otra cosa? Además, cometió gol. Defensivamente, el nivel de River es preocupante. Es preocupante, sí. No, pero y bien Saracchi. Pinola se acomodó. Casco que jugó de 4 ayer. Sí. Bien Saracchi. Porque jugar, sí. Siempre me olvido. ¿Casco zurdo o derecho? Derecho. Bárbaro. Siempre pensé que era zurdo. No, una duda. ¿Cómo lo viste vos arriba, más allá de todo, Juan, con vos? No, bien por esto que te decía, porque arrancar perdiendo desde minuto cero, después de haber jugado un partido malo contra Temperley, ganado ahí nomás. Claro. Y en tu cancha, bueno, a veces es difícil levantarlo y sin embargo River con mucha actitud, y cuando lo empató, además a la actitud agregó juego, terminó de dar vuelta un partido contra un Banfield que es difícil. Porque sí, se ha reforzado bien. Buenos jugadores tiene Banfield, sobre todo tres cuartos para arriba. Trajo a Dátolo, a Mouche, bueno, Vitandín se quedó. Sí, tiene muy buenos jugadores, es interesante la propuesta. Yo pensé que le iba a hacer más partidos. Sí, pero y además River tiene mucha jerarquía. Un dato para destacar es que guardó muchos jugadores. River jugó con 5 o 6 jugadores que no son los habituales titulares. Pensando en Wisterman, partido que se va a jugar el jueves a las 10 menos cuarto de la noche. Horario tarde. De Copa, son tarde. Mejor para que hincha de River que trabaje. En Bolivia, en Cochabamba, la ida. 2.500 metros. Así es. Mamá. A la altura. Bueno, la vuelta será el jueves 21 a las 19.15. Ya aquí en Argentina. Por fin acá. En el medio tiene que visitar a San Martín de San Juan. En San Juan. Boca que ganó un partido muy difícil en una cancha que las últimas veces 4 veces jugamos en la luz, jugamos en esa cancha. Un dato. A los boludos que ponen en la lista de buena fe que están al lado del vestuario, pongan Boca Juniors un poquito más grande que ustedes, no pongan Distrongen de Bolivia, no se hagan los boludos. Es gracioso, pero por lo menos Distrongen tiene gas y luz, entonces vamos al chiste fácil.
Pero bueno, una tontería en el vestuario, en vez de poner en la lista de los vestuarios, viste, no pusieron poca, pusieron diestra. Te quiero preguntar, ¿qué va a pasar con Benedetto? Con este nivel, ¿se va a quedar en Boca? Primero, Boca ganó un partido complicado, sí, ante un Lanús que dificultó, sobre todo también por el estado de campo de juego, pero después cuando entraron Laucha Costa y Román Martínez, que no sé por qué se hicieron agarrar a la trompada, sobre todo Laucha Costa. Lo vi a Alejandro Silva, es muy peleador, lo vi. No, jugó bien, Silva me gusta, sí, un jugador de buen nivel, en una salió jugando, es una picadita a Cardona para salir jugando. Sí. Ah, sí. Cardona lo tenía que haber rajado. Sí, sí. Lo podría haber quebrado. Pidió perdón. Sí, bueno, pero la amarilla... No. Flojo, yo venía contento con la primera fecha, flojo nivel arbitral en la segunda fecha. Sí. Un Boca que jugó con Agustín Rossi. Sí. Leo Jara, para mí la figura del partido, incluso por arriba de Benedetto. Asistió Paolo a... Golz, Magallán, que se están afianzando. Magallán cada vez más que Golz incluso. Sí. Fabra, Fernando Gago, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, que salió dentro de Night and Dandes, debutó. Sí, bien. Buen debut del uruguayo. Pavón de flojo partido, Benedetto. Y Edwin Cardona, que incluso creo en su peor partido que está en Boca, tuvo dos jugadas de gol y metió una Ramona magnífica para un pase para habilitar a Fabra. Buen jugador, el negro, buen jugador. Para mí está apresurado por hacer el gol y jugar bien. Claro. Yo creo que quiere llevar muy rápido la adaptación. Qué goleador, Benedetto. Benedetto es extraordinario. ¿Por qué? 32 partidos, 28 goles para el Pipa, que la única que tocó, dame una que la mando a guardar. Sí. Pechito, error del defensor de Lanús en el buen centro de Jara. Pero ¿Centro de zurda de Jara? Sí, la realidad es que el jugador de Lanús le agarra el cabezazo y la agarra a Benedetto, y cuando el arquero de Lanús, Andrada sale, buen arquero, sale, Benedetto le fulmina el arco y es gol mata, de un tipo que está en la veña. En la veña del Boca. ¿Lo va a retener Boca este Benedetto? ¿Puedo decir algo? Espera, quiero que me conteste, porque le pregunté y lo interrumpí justo con el comienzo de la información. Yo creo que nada en la vida es casualidad. Si Boca compró a Guanchope Ávila, es porque hay algo. No es casualidad que Boca, no es solo para mimar a un Tevez que juega cada vez peor en China. Sí, que volvió a perder, dicho. No es solo para mimar a Carlitos, sino también es... Porque nada es casualidad en la vida. Yo, a lo sumo, hasta junio juega Benedetto Boca. Benedetto no llega al final. No pasa de eso. ¿Puedo decir algo? No. Me parece que Pablo Pérez en cualquier momento pierde el lado. Sí, estaba muy nervioso anoche. No, ayer estaba lesionado. Pablo Pérez llegó. Pero, ¿por qué está nervioso? Porque Pablo Pérez juega así, no es nervioso. Bueno, listo, entonces perdés el Pablo lugar, Pérez, pero Pablo Pérez, pero Pablo Pérez es fundamental con Guillermo, pero. Yo creo que ayer en Boca entró un jugador que. Sí. Que yo lo veo, me puedo. No es equivocarse porque ha pasado que grandes jugadores con la camiseta de Boca se han hecho caca encima. Sí. Pero yo ayer vi un debut de un tipo que está hecho enteramente para Boca. En Uruguay le dicen el tres huevos. No es casualidad. ¿Ella se tiró con la cabeza? Se tiró con la cabeza, un jugador de Lanús lo cabeceó, el jugador de Lanús fue retirado en camilla y Nandés se fue a separar la pelea de Laucha Costa. O sea que es duro. Es uruguayo. Y tiene huevos, ¿no? Como el anterior uruguayo que estaba en Boca, que bueno, congelador por el pibe. Que no sabemos quién estoy hablando. Se perfila para titular el uruguayo, justamente. Un Boca que seguramente viaje para jugar con Brown de Puerto Madryn. Con un mix. Claro. El único antecedente entre Brown de Puerto Madryn y Boca fue un 4-0 en el 2007. Ganamos con dos goles de Mauro Boselli. Ah, mira. Un gol de Jesús Dátolo y un gol de Marcos Mondaini. Que hoy está en Emelec. Sí. Que hoy está en Emelec, sí, también. Fabra.